Hello, good evening, guys. Thank you very much for joining. Welcome to the class. Creo que ayer hubo pues inconvenientes, ¿verdad? Y esa fue la razón por la que no pudimos tener nuestra clase de ayer, ¿verdad? Pero here we are. Así que thank you very much for joining, everyone. Ahí veo que se están agregando los demás. Ya en un par de minutitos, pues, vamos a ir comenzando para que aprovechemos el tiempo y pues tengamos el tiempo también para pasar asistencia, ¿ok? So, thank you for joining. Recuerden siempre activar sus cámaras, ¿verdad? Y el nombre que deben de tener es el nombre según Dewey en su lista, ¿verdad? Si tiene solo un nombre y un apellido, recuerde cambiarlo para que les aparezca nombre según Dewey, ¿ok? So, just give me 1 second. Let me open the presentation. Ok. Entonces, para los que tienen un nombre y un apellido, recuerden, ¿verdad? Hay que agregar el nombre según Dewey. Usted le da clic, ¿verdad? En la parte del nombre y ahí le dice rename, si lo tiene en inglés o si no, cambiar nombre. Y ahí puede agregar, ¿verdad? Los apellidos si le hacen falta. O si le hace falta algún nombre, ¿ok? Give me 1 second. I'm going to start sharing the presentation. 1 second. Para los que no tienen activas sus cámaras, por favor, actívela, ¿verdad? Recuerden que es un requisito que usted tenga su cámara activa, ¿ok? Tengo aquí a Ana Marroquín, o Ann Marroquín, ¿verdad? Félix Rodolfo, Flor María, Angie, Helen y Carmen, ¿verdad? Que no han activado sus cámaras aún. Recuerden que hay que activarlas, ¿ok? Thank you. Excelente, muchas gracias, las cámaras deben estar activas porque esa información queda con ellos, ¿verdad? En el video, entonces ahí es donde aparecen los nombres de ustedes y las cámaras que están activadas, ¿ok? Como ustedes saben, pues es una beca de INSAFOR, ¿verdad? Y pues en este caso ellos tienen que asegurarse que usted está presente durante la clase, ¿verdad? Y que el nombre que del participante corresponde a la persona que se le ha asignado la beca, ¿ok? Vamos a ver. Give me 1 second. Ahí está. So, welcome everyone. Y nuevamente pues pedirle las disculpas por el inconveniente que tuvimos el día de ayer, ¿verdad? Pues salió de nuestras manos, fue un inconveniente técnico, pero aquí estamos. Significa que vamos a tener clase hoy y mañana, ¿verdad? Today and tomorrow. Y pues de luego de mañana, pues ya no, ¿verdad? Hasta después de vacaciones que vamos a regresar el martes 6. Voy a pasar lista rapidito. Just give me 1 second. Solo quise empezar antes la clase para aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Give me 1 second. Me lo gente, aquí está activo. Ok, en este caso voy a comenzar. Por favor, pongan en mute sus micrófonos, ¿verdad? Si no está participando. Y comenzamos con Alba Colombina Saavedra, Colombina Saavedra España. No está. Albert Franklin Segura Ruiz. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present.
Thank you. Ana Giselle Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Brenda María, no está. Carlos Ernesto Avelar Portales. Carlos Ernesto, no está. Carmen Elena Hernández García. Present. ¿Quién dijo present? ¿Carlos Ernesto? ¿Carlos Ernesto? Present. Thank you. Carmen Elena García, Hernández García, perdón. ¿Carmen Elena? No está. Cecia Raquel Cruz González. ¿Cecia? No está. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. ¿Cristela? Present. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Dagna Lizeth, no está. Hola. ¿Quién dijo present? Dagna. Thank you. Hola. Luego Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Give me one second. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Eric Javier, no está. Ever Samuel Acosta Amaya. Ever Samuel, no está. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lizeth Pérez Cristanas. Fátima Lizeth, no está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix present. Rodolfo, thank you. Present. Félix, tengo dos Félix Rodolfo Moncada Maldonado y Félix Rodolfo Moncada Rocha. Yo soy Félix Rodolfo Moncada Maldonado. ¿Y quién es Félix? Okay, ¿y quién es Félix Rodolfo Moncada Rocha? Ese es el otro compañero de nosotros. Se llaman igual. El mismo, eso es lo que es Rocha, él. Ah, ok, pero no está, ¿verdad? ¿Cómo okay. no? ¿Cómo no está preso? ¿Dónde está? ¿Félix Rodolfo Moncada Rocha? Present, present. Ah, ok, thank you. Ajá, es que debe decir present, si no, no cuenta. Flor María García Bonilla. Flor María. No está. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Yvonne, no está. Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo, no está. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny Marisol, no está. Ok, como pueden ver, chicos, ustedes son 30, ¿verdad? Cuando llegue me acabo de conectar. ¿Cuál es su nombre? Cecia Raquel Cruz de Rivas. Bueno. Para los, como son 30, les recomiendo siempre estar cabal a la hora. Acuérdense que los minutos que usted pasa conectado debe de cumplir el 80%, ¿verdad? Eso quiere decir de que al momento de que usted se conecta, entonces le empiecen a contar los minutos. Hay que poner mucha atención. También acabo de entrar. Hay que poner mucha atención a los minutos porque en este caso es al momento de que usted ingresa, ¿verdad? Entonces es cuando... ya la clase de habéis comenzado, etc. Voy a pasar lista de nuevo hasta el final. No se preocupen. ¿Pueden ponerle mute a su micrófono, por favor? Ahí está. Abigail, ¿verdad? Ok. Entonces, eso, chicos. Vamos a pedirles de favor, ¿verdad? Que como ya ven que son 30, hay que pasar lista con 30. Entonces, hay que estar lo más temprano posible, ¿verdad? Hola. Vamos a comenzar. En la sesión 1, today is March 25th, ¿verdad? Vamos a comenzar con un poquito de información acerca de las generalidades, ¿ok? Entonces, generalities. ¿Cómo vamos a estar trabajando durante este módulo? Bueno,
Son 4 semanas, como ustedes saben, ¿verdad? 4 weeks. Y esto probablemente es información que Miss Elena ya les compartió. Solo déjenme tomar mi agenda aquí. Que Miss Elena ya les compartió, ¿verdad? En la reunión informativa. Pero lo vamos a repetir solo para que quedemos claros, ¿verdad? Así rapidito. Entonces tenemos 4 semanas de trabajo, 4 weeks. Y durante la semana 1, week number 1, we're going to be working in sections 1 and 2, ¿verdad? Secciones 1 y 2. Luego para la semana 2, we're going to be working in section number 3 and the midterm exam. ¿Ok? Section number 3 and the midterm exam. And then, en la semana 3, vamos a estar trabajando section number 4, ¿verdad? Sección número 4. Por favor, solamente recordarles que deben de tener sus micrófonos en silencio, ¿verdad? Los voy a poner yo en mute ahorita. Ok, solamente cuando tenga que participar lo va a activar. Y las participaciones son, ¿verdad? Usted levanta la mano aquí en la aplicación para que a mí me aparezca quién está levantando la mano. No solo vamos a hablar, ¿verdad? Sino que para llevar el orden, usted levanta la manita y ya luego pues nosotros respondemos sus preguntas. Luego, chicos, en la semana 4 vamos a estar trabajando section number 5 and the final exam, ¿ok? Entonces, esa información es importante tenerla clara. ¿Por qué? Porque la información de su plataforma, ¿verdad? Usted tiene que tenerla al día, ¿verdad? Yo recomiendo, pues, que si se adelanta no hay problema, ¿verdad? No pasa nada. Pero si tiene preguntas, usted apunta el número de ejercicio con el que tiene la pregunta y luego cuando venimos a la sesión acá lo vamos a desarrollar o lo vamos a resolver en vivo y en directo, ¿ok? Entonces, cuando usted tenga una pregunta con algún ejercicio, usted lo encontró y no pudo, y se le dificultó o había un problema, lo apunta y luego pues lo trae acá a la sesión. Ya les voy a mostrar cómo van a ver eso, ¿ok? Entonces, esa es la información para lo de las generalidades. ¿Qué más? Vamos a tener clases solo de lunes a jueves, pero ayer por el problema técnico que tuvimos, ¿verdad? Pues lamentablemente no se pudo desarrollar la clase, pero esa es la única excepción que vamos a tener, ¿verdad? Que vamos a tener hoy y mañana. Pero generalmente este programa funciona de lunes a jueves, ¿ok? Y el 80% de su asistencia, de los 60 minutos que dura la sesión, usted debe de haber cumplido al menos con el 80% de esa asistencia. Si entra tarde, no se preocupe, al final se vuelve a pasar lista nuevamente y ahí se le toma la asistencia, ¿ok? También al ingresar, ¿verdad? El nombre que debe de tener en la acá debe ser según DUI. Hay unos que veo que solo tienen un nombre y un apellido. Entonces, en ese caso, les recomiendo que lo pasen a nombre según DUI, o sea, agregar los dos nombres y los dos apellidos si es que los tiene así. También mantener su cámara encendida. Recuerde que es un requisito. ¿Qué es lo que sucede? Pues de repente entran a revisar la clase, se deja de compartir y todas las cámaras tienen que estar activadas en ese momento, ¿verdad? No se nos avisa cuándo, solamente se entra y se revisa que todas las cámaras estén activas. También nada más comentarles que como les dijo Miss Elena el día de la reunión informativa, ¿verdad? Lamentablemente no hay justificaciones ni permisos, ¿verdad? Si usted faltó, pues lamentablemente la clase no se puede reponer, ¿verdad? Y esa asistencia pues se perdería, ¿verdad? Así que como es el 80%, usted guarde ese 20% para cualquier emergencia que usted pueda tener, ¿verdad? Pero de lo contrario, trate de conectarse durante toda la sesión para que no le afecte. El cumplir con esos dos requisitos, que es el 80% de la asistencia y la realización de los ejercicios en la plataforma, es lo que a usted le va a garantizar su beca para el siguiente modo, ¿verdad? Veamos qué más hay que decir al respecto. Ok, antes de la última videoconferencia también, ¿verdad? Que va a ser el 28 de abril, creo que es la última videoconferencia que vamos a tener. Usted debe ya de haber terminado toda su plataforma y tener ya el 80%, ¿verdad? De las notas. Como ustedes también se les comentó, hay que mandar también un comprobante del manual, ¿verdad? El manual, pues, lo va a encontrar dentro de la plataforma, ¿ok? El comprobante que usted debe imprimir se lo van a mandar directamente a su WhatsApp
o al grupo, alguien probablemente les va a compartir ahí, ¿verdad? Entonces, esa digamos que es la información más importante al respecto. Y pues en mi caso me gusta pues aprovechar bastante el tiempo que tenemos, que bien poquito, ¿verdad? Para el desarrollo de los contenidos, ¿ok? Entonces, today we're going to start with section number one. La clase generalmente pues se da en inglés, ¿verdad? De repente, si yo considero necesario, pues hablaré en español. No se preocupe, ya va a ver que se va a acostumbrar. Después de las primeras cuatro clases, ya luego va a empezar a ver que así es la dinámica y pues se van a acostumbrar bien rápido. La idea pues de dar la clase en inglés es porque solo tienen este momento, ¿verdad? Para estar en contacto con el idioma, pues sí hay que aprovecharlo al máximo, ¿ok? Igual, si hay preguntas, como les repito, usted levanta la mano dentro de la aplicación. A mí automáticamente me aparece acá la notificación que alguien está levantando la mano y pues podemos contestar sus preguntas. Y también, si hay participaciones, pero si usted quiere participar, debe de levantar la mano para que a mí me aparezca cuáles son los participantes que van a pues participar, valga la redundancia, en esa actividad. Así que thank you very much for joining. Welcome, bienvenidos y vamos a comenzar. Okay, así que the first section or the name of the section that we're going to start with is It's Nice to Meet You, right? It's Nice to Meet You is a phrase that we use in English. Una frase que usamos en inglés, like the one that we have in Spanish. Un placer conocerte, right? Entonces, what is the first objective? Acá, chicos, en la parte inferior, ya sea derecha o izquierda, no sé en qué parte les va a aparecer a ustedes, la mía me aparece aquí a la derecha, ahí le va apareciendo el número de la sección en la que estamos, o la parte en la sección en la que estamos. Esa es la 1.0 dentro de la plataforma, ¿ok? So the objective for this particular lesson is the following. It says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be, right? So the very first thing that we're going to learn today is to say hi or to greet people, saludar personas. Ahí si ustedes ven, el objetivo aparece en inglés y en español, pero yo leo el que está en inglés, ¿ok? Entonces, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be, ¿ok? Entonces, how are we going to do that? Well, in the first section, there is a conversation, ¿ok? And this conversation is very nice because, the name of the lesson, It's Nice to Meet You, and the conversation title is I'm Jennifer Miller, right? So it's just listen and practice. I'm going to read the conversation first, and then I'm going to ask for some volunteers. Voy a pedir unos voluntarios para que me ayuden a leerla luego. But right now, just pay attention and listen carefully, okay? Dice Michael, ¿verdad? Hi, my name is Michael Alta. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too, le dice él. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, right? So that is the sequence of the conversation, okay? So I'm going to read one more time. Lo voy a leer una vez más y luego es el turno de ustedes, okay? So I have, hi. My name is Michael Alta. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, okay? So, do you have questions about the vocabulary? Preguntas del vocabulario. Do you have questions about the vocabulary? Questions? No parece que sea así, entonces. I would like to ask for some volunteers. You have to raise your hand. Hay que levantar la manita, okay? Si usted quiere participar en la conversación. Raise your hand if you want to participate, okay? Ahí en la aplicación, levante la mano si quiere participar. Raise your hand if you want to participate. Okay, thank you, Cristela. ¿Alguien más? Ok, Andrea, dos más. Two more people. Cecia, muy bien. And Carlos, ahí me quedo. Thank you very much. Ok, Cristela, you're going to be Michael. And Andrea, Magdalena, you're going to be Jennifer. Ok. So let's start. Cristela, you begin. Usted comienza. Ok. Hi, my name is Michael Otta. I am Jennifer Miller.
It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, thank you very much, girls. Good job. Now let's move with Cecia and Carlos. So Carlos, you're going to help me with Michael, and Cecia, you're going to help me with Jennifer. Go ahead. Okay. Hi. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent, guys, very good. So whenever you have a conversation, right, and you want to introduce yourself, presentarse, right? You want to introduce yourself, you just, you know, come along with, you know, with the flow, ¿verdad? Primero, pues, dejarse llevar, and then you start, right? Hi, my name is, en este caso, Marcela, right? Hi, my name is Marcela, right? And then you wait for the response. Esperamos por la respuesta. I mean, it's kind of difficult at the beginning, right? But then you will get used to it. Se van a acostumbrar, okay? Now we're going to do it in the following way. Okay, lo vamos a hacer de la siguiente forma. This time we're going to do it, but with our information, con nuestra información, okay? Ahorita tengo las cuatro manitas que ya participaron. Voy a preguntar, ¿hay alguien más que quiera participar? Someone else? Okay, Dagna y Elizabeth, y luego Helen. Muy bien, me quedo con ellas tres, ¿verdad? Entonces comenzamos. Dagna, okay, vamos a hacerlo con nuestra información. Solo dejen levantadas las, los que van a participar, ¿verdad? Y tengo ahí, it says, hi, my name is Marcela. Dagna? Dagna, ¿me escucha? Creo que no nos escucha. Voy a moverme con Helen. Ok, Helen. Vamos a comenzar. Voy a abrir el micrófono. En este caso voy a decir, Helen, hi, my name is Marcela. Su turno, Helen. I am Helen Grijalva. Oh, it's nice to meet you, Helen. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Grijalva. Oh, okay. Very good. Excellent. ¿Será que Dagna ya puede? Thank you. Sí, ya me conecté. Excelente, Dagna. Vamos a comenzar. Ahora vamos nosotros, okay? So, hi. My name is Marcela Ortiz. Hi. My name is Dagna Moncada. Oh, it's nice to meet you, Dagna. Nice to meet you, too. Oh, I'm sorry. What's your last name again? Apellido. Yes. La last o el otro nombre. No, apellido. Uh-huh. El apellido. El apellido, Rocha de Moncada. Okay, it's Rocha de Moncada. Very good. Thank you very much, Dagna. Okay, then I have Elizabeth. Elizabeth, okay, vamos nosotras. So, hi, my name is Marcela. Marcela Ortiz. I'm Elizabeth Sandoval. It's nice to meet you, Elizabeth. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Sandoval. Okay, great. Okay, so good job, guys. Now, whenever we have the conversations, right, we need to get the most of it. Hay que tomar lo más que se pueda, right? So if you see, it's just an interaction, ¿verdad? Between two people, entre dos personas, okay? In that case, you start by introducing your name, right? And then you wait for the response. Y dependiendo de esa respuesta que nosotros obtenemos, continuamos con la conversación, okay? And then I have here two things, como nos preguntaba Dagna, right? What is the last name? Bueno, last name is el apellido, okay? And your first name es el nombre por el que usted se va. Now, let me tell you something. In the United States, generally, they use only one name and one last name, un nombre y un apellido. But the thing is that in Latin America, we have more than one name. Tenemos más de un nombre, a veces hasta tres, ¿verdad? Entonces,
a veces ellos se ríen, ¿verdad? Ya había pasado a mí que si yo hago una compra, me toca decirles, mire, pero I am from Latin America, ¿verdad? And I have two names and two last names. Tengo dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? ¿Por qué hay que tener mucho cuidado cuando uno hace eso? Porque pues acá usted sabe que Correos es bien estricto en ese sentido, lo cual es bastante bueno. La verdad que yo estoy de acuerdo con eso. Y pues si su nombre no está ahí completo, entonces no es de usted, ¿verdad? Entonces, you have to be very careful. Entonces ellos dicen, ay, ¿por qué tantos nombres y por qué tantos apellidos? Me comentaba una de ellas, ¿verdad? Pues conozco ciertos vendedores, ¿verdad? Allá y pues ellos hablan en inglés y se alegran cuando de repente uno le sale también hablando en inglés y me dice ella, no, pero para mí, that's interesting, me dice, that's so interesting. Al menos ustedes tienen dónde escoger, dice, ustedes escogen cuál es el nombre que les gusta o cuál es el apellido que les gusta and you go with it. Y usted, pues, ya lo conocen así. Entonces, sometimes in El Salvador, we pick a name and a last name. Escogemos un nombre y un apellido, ¿verdad? Y nos vamos con eso. Entonces, hay que escoger ahí uno. De repente, si a usted lo encuentran o lo conocen, ¿verdad? Y le van a preguntar. Solo tengo una cámara que no está activa, que es la de Alba. Alba, aquí está su cámara. Alba, está por ahí. Ok, thank you very much. Entonces, recuerden que siempre, como les digo, ¿verdad? Entran a revisar y hay que estar con todas las cámaras activadas, ¿ok? Así que, ¡hey, qué guapos se ven todos! ¿Verdad? ¡Qué chivo, qué chivo! A veces hay grupos, ¿verdad? En los que bien poquitos encienden la cámara, pero it looks very, very cool when everybody has the camera on. ¿Ok? Así de que vamos a continuar. Just give me one second. Vamos a pasar a una sección que está acá siempre en su manual, ¿verdad? Y pues esa sección del manual tiene, ¿cómo le digo? Tiene common names, ¿verdad? Tienen como common names y son popular names and nicknames in the United States, ¿ok? Entonces ahí está for males and for females, para chicos y para chicas, right? For male and for females. And you have there the ones that are for men, para los chicos, ¿ok? ¿Cuáles son los que tenemos? Tenemos el primero que es Anthony, right? Para las que vieron Candy Candy, ¿verdad? Anthony es un nombre, pues, very popular in the United States, right? And then we got the nickname. El nickname es el, como por decirlo así, el nombre, un apodo, pero también es ese nombre como que se le da de cariño a la persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, el nickname es Tony, ¿ok? Luego tenemos, bueno, ¿y cuál es el apellido? Perdón, ¿cuál es el nombre en español? What is the equivalent of Anthony in Spanish? Antonio. ¿Y el nickname? Toño. Toño, right, ok. Nada de Tony, es Toño, right, ok. What about the second one? What about the second one? The name is Christopher, right? Christopher, and the nickname is Chris. What is the equivalent of Christopher in Spanish? In Spanish, Christopher? ¿Cuál sería en español? Any idea? ¿Alguna idea de la traducción de Christopher en español? Sería Christian. Christian, dicen por allá, ¿ok? No, de hecho creo que es, bueno, tengo tres manos levantadas, permítanme. Dígame, Cecia, tenía pregunta. ¿O Elizabeth? ¿No? ¿Yvonne? Cristóbal. Cristóbal, muy bien, exactly, right? Christopher es Cristóbal, right? Por eso se llama Christopher Columbus, right? Cristóbal Colón, Christopher Columbus. Ok, y el diminutivo también aquí es Chris, ¿verdad? Cristo, Cristóbal, ok. Then we got the next name, right? That is Joshua, right? Joshua. And what is the equivalent in Spanish? Josué. Josué, muy bien, ¿ok? Y pues tenemos el nickname que es Josh, o a veces le dicen también Yoshi, ¿verdad? Luego tenemos Michael. What is the equivalent in Spanish of Michael? Miguel. Miguel, muy bien, ¿ok? Ok, y el nickname, en este caso, pues, Mike, se usa bastante también acá. Luego tenemos Matthew. What is the equivalent?
in Spanish? Mateo. Mateo, ¿verdad? En este caso, pues también le dicen también le dicen Teo en Sudamérica, ¿verdad? Luego tenemos los nombres for females, ¿ok? Tenemos Elizabeth, right? Elizabeth, and the nickname is Beth, right? Entonces, ¿cuál sería, what is the equivalent of Elizabeth in Spanish? Isabel. Isabel, muy bien, right? Elizabeth, right? Isabel. And then we got Jennifer. Now, Jennifer is the same, es el mismo, ¿no? Jennifer in English and in Spanish, okay? And the nickname is Jen, or Jenny, le decimos también acá, ¿verdad? Luego tenemos Catherine, right? Catherine, what is the equivalent of Catherine in Spanish? Catherine, ¿en español? Any idea? No? Yo creo, si no estoy equivocada, ¿verdad? Creo que es Catalina, ¿verdad? Catalina, and then the nickname is Kat, or Katy, ¿verdad? Then tenemos Nicole, and the nickname is Nikki. I like that one. El nickname, el nombre no me gusta, pero me gusta el nickname, Nikki. And then we got Susan, which in Spanish is, I think it's Susana, right? And then the nickname Sue, right? That's Sue. Very good. Entonces, that's a little bit of a snapshot that we have in your manual, ¿verdad? Están sus manuales. Ahora bien, moving along in the platform, okay, we get to the second section, right, which is 1.2, el 1.2. At the end or by the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, his, and her, right, in order to introduce their names or to introduce a friend or a classmate, okay? Entonces, esos son los possessive adjectives, ¿verdad? ¿Cuándo voy a utilizar yo los possessive adjectives? Bueno, cuando no estoy hablando específicamente de mí, sino que de alguien más, o estoy expresando posesión, ¿verdad? Possession, ¿ok? Entonces, lo leo nuevamente, dice, by the end of these lectures, participants will be able to use mine, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or a classmate. O sea, para presentarme yo o presentar a alguien más. Y ya vamos a ver cómo se hace eso. Okay? Entonces, here we have, siempre continuamos con el mismo personaje de Jennifer, ¿verdad? She's very, very happy person, right? Se ve siempre contenta, Jennifer. Entonces, ahí tenemos en la section del grammar, ¿verdad? Tenemos my, your, his, and her. Okay, my, your, his, and her. Now, I will give you probably a list, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta el hecho de que hay, pues, tenemos varias expresiones de possession, ¿verdad? Pero en este caso, pues, es con possessive adjectives, okay? Porque también están los possessive pronouns, ¿verdad? Y, pues, no tenemos que confundirlos, okay? Entonces, en este caso, se llaman así, possessive adjectives, y ya en un momento, cuando cargue aquí la aplicación, pues se los voy a mandar, ¿ok? Give me one second. Perdón, no tengo mi teléfono cerca y veo aquí algunos mensajes. Veamos. Karina Alemán dice, 816. Karina Alemán, ¿está por acá? No, no es de acá, ¿verdad? Tengo otros mensajes acá. Oh, aparece lo mismo que ayer, ¿ves? Ah, no, quiero ver quién era. La persona que le apareció ese error era porque quizás estaba, estaba entrando al link anterior, ¿verdad? Uh-huh, muy bien. Uh-huh. Vale, solo estoy viendo rapidito su mensaje que no los había visto, perdón. Ok, so I'm going to share with you, le voy a compartir acá, ¿verdad? El nombre de los que tenemos que utilizar. 8 to 9, 9 to 10, 1 to 2, aquí está. Ok, el comprobante, no olviden estar pendientes. No sé si ya les mandaron el mensaje por WhatsApp para enviar el comprobante. Sí, ok. Sí. Muy bien. Bye. Solamente quería corroborar.
El comprobante, pues, es importante que lo mandemos. Recuerden que, si no estoy equivocada, dieron hasta el sábado o viernes, no sé. Para sábado. Sábado, ok. Ajá, entonces, mándelo lo más pronto posible, ¿verdad? Para que no vaya a tener ese inconveniente. Luego, recuerden que, pues, todos van de vacaciones, ¿verdad? Y ya cuando regresemos, pues, ahí le va a aparecer la entrega tarde. Le voy a... Aquí está. Voy a compartir la fotito. Close here. Me voy al grupo de ustedes, que es este. Y esos son los que vamos a estar utilizando. Se los mando desde ya para que los tengamos claros, ¿verdad? Son los possessive adjectives, ¿ok? Entonces, ahí tienen un ejemplo con los subject pronouns. Tenemos dos cosas. Uno es el subject pronoun o los pronombres, que por eso se llama pronombre, porque sustituye al nombre, ¿verdad? Y luego tengo los possessive adjectives, ¿verdad? Con los possessive adjectives, ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Generalmente yo los utilizo, pues, con un noun, ¿verdad? I can say my bottle of water, ¿ok? My bottle of water, or I can say my notebook, right? This is my notebook where I write down everything. Todas las consultas que ustedes me hacen, pues si no sé la respuesta, las apunto acá. Or I can say my scissors, my pair of scissors, right? Or I can say my planner, right? My planner, okay? O agenda. No decimos agenda in English, right? We say planner, okay? Esa es una agenda. Agenda is something different. Es algo distinto, okay? Entonces, or I can say my bookmark, right? My bookmark o mi separador, right? My bookmark. Entonces, siempre van acompañados de un nombre. ¿Cuál es el nombre? Bookmark. My bookmark. And then, ¿cuál es el nombre? Scissors. My scissors, okay? Then, siguiente nombre. Notebook. My notebook, okay? Entonces, cuando los utilizamos a ellos, o sea, los possessive adjectives, van a ir acompañando a un nombre, okay? O en este caso, pues, a un noun, ¿verdad? So, let's take a look at the information here. Veamos acá. Oh, and by the way. Por cierto, solo déjenme ver. Para los que no, bueno, no sé si ya lo hicieron, ¿verdad? Pero por si no han podido bajar el manual, solo les quería compartir una fotito donde lo pueden encontrar, ¿verdad? Está disponible siempre dentro de su plataforma, ¿verdad? Siempre dentro de la plataforma. Y todo lo que tiene que hacer es irse a la sección de Student's Manual, ¿verdad? O Manual del Estudiante, y ahí lo van a encontrar, ¿ok? Ahí les mando un como screenshot, ¿ok? Where you can find it, donde usted lo puede encontrar. Si no lo ha descargado aún, lo puede descargar en su computadora, lo puede descargar en su dispositivo, lo puede imprimir si quiere, o lo puede ver directamente desde su computadora cuando lo necesite, ¿ok? Now, let's take a look at what Jennifer says. Okay, Jennifer says, my name is Jennifer. So, en ese caso vamos a ver solo cuatro, okay? Porque tengo my, your, his, and her, okay? Pero quizás lo que tenemos que tener más claro son his and her, okay? So, his is for male, right? Es para chicos, right? His name is Michael, right? And her is for female, right? Es para chicas. Her name is Nicole, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una actividad así un poco rapidito, ¿ok? Necesito 5 volunteers, 5 voluntarios, ¿ok? Las primeras 5 manitas me van a ayudar, chicos o chicas, no importa, ¿ok? So, 5 volunteers. Tengo a Daniela. ¿Quién más? Tengo a Helen, thank you. David. Ok. ¿Quién más? Tengo, son 5, ¿verdad? Tengo 3 ahorita. Tengo a Daniela, Helen, David, tengo a Félix y una persona más. ¿Uno más? ¿Uno más? Ok, entonces tengo 4, no hay problema con ellos. Bueno, y tengo a Andrea, ahí me quedo, hasta Andrea, ¿ok? Entonces, déjenme ver el chat. Buenas noches, estoy tratando de encenderla, tengo problemas. Yo acabo de entrar.
Con el audio, chicos, procuren arreglar ese problema lo más pronto posible, ¿verdad? Para que no les afecte, ¿verdad? De repente, pues, necesitan participar. O recuerden, pues, que eso se va quedando grabado en las conferencias, ¿verdad? Y el audio, pues, es bueno que les sirva, ¿verdad? Igual, si usted tiene una pregunta, si usted se fija, el chat casi que no lo vemos porque estamos siempre con las interacciones acá dentro de la clase, ¿verdad? Así que procuremos tener nuestro audio activo, ¿verdad? Las participaciones, como les digo, generalmente las vamos viendo aquí con las manitas, ¿ok? Vamos a ver. Ahí hubiera dejado la mano, Dagna. De todos modos, yo creo que no va a alcanzar el tiempo. Veamos. We're going to do the following activity. Vamos a hacer lo siguiente. We're going to practice his and her, ¿ok? His and her, o sea, possession, ¿verdad? Para él y para ella, ¿ok? Entonces, we're going to do this. Y Magda creo que le va a tocar quizás la parte más atareada. Why? You have to remember the names of your classmates. Si siente que no se va a acordar de todos los nombres, apúntelos, ¿ok? Entonces, we're going to start. Yo voy a comenzar y luego van a seguir ustedes, ¿verdad? Entonces, va primero Daniela, luego va Helen, luego va David, luego va Félix, luego André y luego Dagna, ¿ok? Entonces, we're going to do it like this. Let me take the screenshot para tener aquí el orden de cómo vamos a participar. Let's see. One second. Ahí está. Entonces, we're going to start with Daniela, right? Well, with me and then with Daniela, right? So, vamos a decirlo así. My name is Marcela. Luego va a venir Daniela y va a decir, her name is Marcela. My name is Daniela. Luego va a venir Helen y va a decir, her name is Marcela, her name is Daniela, my name is Helen. Entonces vamos a seguir la secuencia hasta que lleguemos hasta Dagna, ¿verdad? Y ella va a tener que decir todos los nombres. Así que apunten si sienten que se les va a olvidar, ¿ok? Let's begin, vamos a comenzar. So, my name is Marcela, Daniela. Daniela, ¿está ahí? Her, my name is Daniela. Dagna. No, primero tiene que decir mi nombre y luego el suyo, ¿verdad? Usted dice, her name is Marcela, my name is Daniela. Y luego yo le indico a la siguiente persona. Her name is Marcela, my name is Daniela. Excellent, thank you very much. Ahora continúe usted, Helen. Helen? Her name is Marcela. Mm-hmm. Her name is Daniela. My name is Helen. Excellent. Thank you very much. David. Her name is Marcela. Her name is Daniela. Her name is Helen. My name is David. Thank you. Felix. Felix, are you there? Her is Marcela. Her name is Marcela, Daniela. Her Helen. Name is Daniela. Tiene que decirlo con el pronombre. Her is Marcela. Her is Daniela. Her name. No puedo usar solo her. Porque como les explicaba, tiene que ir a la par de un noun, ¿verdad? Her name is. Y luego el nombre. Her name is Marcela. Her name is Daniela. Muy bien. Her name is Helen. My name is Felix. Y faltó David. Faltó David. His is David. Muy bien. His name is David. Y él nos dijo, I'm Felix. Muy bien. Yeah. Excelente. Vamos con Andrea. Andrea, your turn. Okay. Her name is Marcela. Her name is Daniela. Her name is Helen. His name is David. His name is Felix. And I am Andrea. Thank you very much. Magda? No, perdón. Dagna? ¿Se acuerda de todos? Veamos. Are you ready, Dagna? Yeah. My name is Marcela. No, her name.
Her name, el nombre de ella, her name. Ah, her name is Marcela. Her name is Daniela. Muy bien. Yo soy Dagna, perdón, I am Dagna. Her name is Helen. His name is Big as Baby. Is Felix. His name is Felix, okay. No lo dijo acabar en el orden, pero está bien, se lo acepto. Muy bien, Dagna, ok. Thank you very much. La última parte era la difícil porque era de acordarse de todos los nombres, así que thank you. Now, guys, that's the way we're going to be working with the names, right? So we have to be very careful, porque generalmente, no sé si se han fijado que cuando estamos pues hablando de possessive adjectives, tendemos a confundirlos y a veces hasta nos equivocamos, ¿verdad? Y pues utilizamos el que no es. Así que that's about, possessive adjectives, ¿verdad? Y pues eso lo tomé del video que está ahí en la aplicación, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado a qué subject pronoun pertenece, ¿verdad? Si es I, entonces uso my. Si es you, uso your. Si es he, uso his. Y si es she, uso her, ¿ok? Entonces aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? My name is Joe. Your name is Mike, his name is Peter, and her name is Jane, okay? Entonces, you just pay attention to it, ¿verdad? Y vamos a hacer una revisión de lo siguiente. Conocer los subject pronouns también es bien importante, as you know, ¿verdad? Los subject pronouns son, digamos, los que generalmente utilizamos, que es yo, tú, él, ella, eso, ¿verdad? Ellos, nosotros, etcétera. Entonces, es importante conocerlos y es importante también saber cuál es su possessive adjective. Lo que vamos a revisar ahorita es prácticamente lo que ustedes tienen en la fotito que les mandé hace un momento. Es la lista, ¿verdad?, de los subject pronouns junto con los possessive adjectives. Entonces, si yo tengo el primero, en este caso, si yo tengo I, ¿verdad?, voy a utilizar el possessive adjective, mine, ¿ok? Como les decía, vamos a dar el ejemplo. En este caso, this is my bottle of water, right? This is my bottle of water, ¿ok? Now, en el siguiente caso, tengo you, ¿ok? Pero you, si usted se fija en los subject pronouns, se repite dos veces. ¿Por qué se repite el pronombre you? ¿Por qué se repite dentro de la...? Porque es como para tú y para todo y ustedes, correcto. O sea, para ti, para tú, tuyo, ¿verdad? Y de ellos. No, de ellos no, ¿verdad? Porque ese sería there, sería otro. En este caso tenemos dos veces you porque uno es singular y el otro es plural, ¿verdad? Como decían ellas, ¿verdad? Si utilizo you, es ya sea para usted o tú, ¿verdad? Pero en el caso, digamos, que yo utilice you en forma plural, es ustedes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir ahorita y preguntarles, hey, how are you today? How are you today? Y ese you que estoy utilizando, lo estoy utilizando en forma plural, porque le estoy preguntando to everyone, to all of you. Ok, a todos. But si de repente vengo yo y pregunto, por ejemplo, hi David, how are you, right? Y ahí estoy utilizando con ese how are you, David, estoy utilizándolo en singular porque se lo estoy haciendo a él específicamente. ¿Cómo estás tú, David, right? Entonces, that's the reason why we have to. Now, el mismo, ¿verdad? En este caso, pues para ambos, para singular y plural, voy a utilizar el mismo possessive adjective, ¿verdad? Luego tengo el siguiente, que en este caso es he, ¿ok? Now, en el caso de he, right, es para male, ¿verdad? Él, and the possessive adjective that I'm going to use is going to be his, right? Luego, si tengo she, right, the possessive adjective is going to be her. For example, I can say, hi,
I mean, hey, this is her cell phone, right? This is her cell phone, okay? Or si es him, ¿verdad? Oh, this is, right? This is his notebook. This is his notebook, right? Luego, aparte de he and she, ¿verdad? También tenemos el subject pronoun we, que es nosotros, right? We. Now, cuando tenemos este subject pronoun, ¿verdad? El possessive adjective es un poco distinto porque es our, ¿verdad? Yo puedo decir ahorita, this is our class. This is our class. Esta es nuestra clase. This is our class. ¿Ok? Y luego tenemos el siguiente subject pronoun, que es they, right? They, ellos, right? Entonces, si tenemos ese subject pronoun, el possessive adjective que vamos a utilizar es they, ¿verdad? Esa misma lista que les estoy presentando es la misma que les acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Y esa está más bonita porque se tiene ejemplos, ¿verdad? Entonces, their es el subject pronoun para expresar algo que es de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, this is their father, ¿verdad? Este es el papá de ellos, right? And this is their father, right? O he is their father. Y pues hay uno más que hay que mencionarlo, ¿verdad? Que es para it, ¿verdad? Y cuando yo tengo pues it, lo utilizo para, ya sea para cosas concretas, ¿verdad? O ya sea abstractas, ideas, ¿verdad? Etcétera. En este caso, pues cuando yo tengo it, su possessive adjective es its, right? Its. Por ejemplo, yo puedo decir about this cell phone. Pero ese cell phone es como, solo casi que se usa como cámara. Mi teléfono, de hecho, no está aquí. This one doesn't have any chip, no tiene ningún chip ni nada. Pero I like this color, right? I like this color. Y yo puedo decir, its color is light blue. Its color is light blue. ¿Ok? Su color, o sea, del teléfono, is light blue. ¿Ok? Or I can say also, well, about this one, right? No sé mucho de estos colores, pero bueno, es el único color que había. But its color is beautiful, right? Its color is beautiful. Su color es bonito. Entonces, cuando yo estoy hablando de objetos, ¿verdad? Y pues, cosas que no puedo tocar, como sentimientos, etcétera. Entonces yo uso it, ¿verdad? Y su posesivo siempre va a ser it, ¿ok? Luego, si usted se fija, pues hemos ido avanzando y ahorita hemos llegado a la parte 1.4. Cuando hay un knowledge check, ¿verdad? Un knowledge check es como un ejercicio que se tiene que resolver dentro de la plataforma, ¿ok? Entonces, cuando llegamos a los ejercicios a la plataforma, aquí le va a aparecer un reminder, un recordatorio. Entonces, ese reminder les va a decir a ustedes, ah, ya llegamos a esta parte del ejercicio, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo. Entonces, ahorita, digamos, por decirlo así, hemos llegado a la sección 1.4. Now, acá, chicos, en la plataforma, y quizás lo voy a mostrar así rapidito. Está cargando. Ok, vamos a esperar que cargue un momentito. Tiene acá. Solo quiero que vean la secuencia que llevamos, ok, dentro de esta parte. ¿Cuántos ya empezaron a navegar o a trabajar en la plataforma? Pueden levantar la mano, por favor, ¿verdad? Los que ya comenzaron a trabajar o ya están a punto de seguir en la plataforma. Me falta una cámara, me falta la cámara de Helen. Hello, guys. Ahí está. Es que está cargando la página, por eso es que de repente se queda como stuck, ¿verdad? Vamos a ver. Give me one second. Ahí está. Muy bien.
voy a compartir acá en la plataforma. Give me one second. Así, chicos, vamos a ir trabajándolo así. Por ejemplo, ahorita vimos acá. Hemos trabajado 1.0, hemos trabajado 1.1, que es 1.1. My name is Jennifer Miller. Y ahí está el video, ¿verdad? Ok, ¿escucharon? Vamos a ver. I'm sorry, what's your last name again? Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, entonces acá abajo, si usted quiere, pues puede participar. Ahí, por ejemplo, ya Victoria ya participó y Joan, ¿verdad? Que son de otro grupo, ¿verdad? Pero aquí abajo usted puede poner sus ejemplos, ¿verdad? Hi, my name is Victoria Rochi, ¿verdad? Y luego Fernando dice, hi, I'm Fernando Ábrego. Y luego, pues, ahí pueden ustedes escoger cómo quieren agregar sus comentarios. El instructor le da ahí las instrucciones, para la redundancia, ¿verdad? Y la indicación de qué es lo que van a agregar. Entonces, usted le da clic a Add Post, ¿verdad? Es como un post de Facebook, un post de Instagram. Usted le pone un title, ¿verdad? No solo eso es lo único que se toca, title, puede poner su nombre si quiere. Y aquí pone lo que quiere comentar, ¿verdad? Y le da submit. Esto aparece en la mayoría de los videos para que usted participe. Entonces luego nos movimos para acá, ¿verdad? El segundo objetivo y pues luego vimos un poquito, acabamos de ver un poquito de my, your, his and her, ¿verdad? Que son los possessives. Y pues luego tenemos acá el 1.4, que es el que les estaba mostrando. Es el primer ejercicio, es un knowledge check. Y si usted se fija, son bien cortitos, 1, 2 and 3, ¿ok? Y por ejemplo, ahorita vamos a ir pasando ya al 1.5, ¿verdad? Que es el deletreo, ¿verdad? And we're going to talk a little bit about the alphabet. Ya ese sería 1.6. Y pues acá en la sección también hay unas conversations, ¿verdad? Para que usted practique ese ejercicio, ¿ok? Entonces, y luego pasamos al 1.8, ¿verdad? Que es el que muy probablemente vamos a estar trabajando el día de mañana, que es con el verbo to be. Y así, ¿verdad? Hasta que nos acercamos al final, ¿verdad? Que en este caso, pues, es el 1.13, ¿verdad? Que es el knowledge check, ¿verdad? Ahí no les muestro porque ya lo hicimos en otro grupo. Así de que, así es como se va trabajando, chicos, ¿verdad? Uno va manejándose, va de repente moviéndose de una parte a otra. Si de repente usted vino y se quedó aquí en el knowledge check, ¿verdad? Del 1.7 y usted dice, ay, pero, ¿cómo hago para no olvidar que me quedé aquí? Usted le da clic en esta parte que dice bookmark, ¿verdad? Bookmark this page. Entonces usted utiliza un separador de libro digital, ¿verdad? Le da clic y ya cuando usted regrese, usted va a ver que aquí se quedó, ¿verdad? Cuando usted ingrese a la plataforma, usted se quedó aquí. Ah, me quedé en el punto 7, entonces vengo, lo termino y le doy clic otra vez a bookmark para quitarlo. Y luego continúe trabajando y me quedé en el 1.3. Entonces yo vuelvo a darle clic en bookmark para que me marque a donde yo me he quedado, ¿ok? Entonces así es como va funcionando la plataforma y así es como, digamos, la mayoría de ejercicios se van desarrollando, ¿verdad? Entonces, we have to be careful with that y voy a compartir nuevamente la clase. Give me one sec. Aquí está. Bueno, dijimos que este era el punto 1.4, ¿verdad? And it was about a knowledge check. Eso ya les queda a ustedes de tarea. Luego, the next aim or the next objective is by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others, right? Si usted se fija, ese es el 1.5, 1.5, y ese es el 1.6. Okay, so this information is in your manuals, ¿verdad? Pero pues para tener más una claridad visual ahorita, about the alphabet, vamos a hacerlo desde acá, ¿ok? Entonces, si pueden activar sus micrófonos solo para este ejercicio, yo voy a decir la letra y usted va a repetir después de mí, ¿ok? So, A. A. B. A. B. A. B. A. C. 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 D. D. D.
Vaya, pero, ok, tienen que repetir después de mí, ok, porque si no nos desordenamos todos, ¿verdad? Vamos a comenzar de nuevo. Ey. 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 B. Ey. B. C. B. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. A. I. J. 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 K. K. L. 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 M. 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 N. N. O. 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 B. B. R. S. T. U. En este caso, B. B. W. W. X. X. Y. Y. Z. Sí. Sí. Very good, excellent. Ya pueden desactivar sus micrófonos, muchas gracias. Okay. Thank you. Pueden desactivar sus micrófonos, muchas gracias. Okay. So, well, let's go ahead and continue. This time I will do it, lo voy a hacer, pero sin que ustedes repitan. Solo pay attention, solo pongan atención, okay? So tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Decimos, tenemos a decir W or W, pero es W, right? O sea, W, right? Entonces, bueno, chicos, ya se me acabó el tiempo. Voy a pasar asistencia así rapidito, ¿verdad? Y solo déjenme ver algo acá. Be careful with the vowels. Mucho cuidado con las vocales, por favor. Con las vowels tendemos mucho a confundir la E y la I en inglés, ¿verdad? Así que las vocales son A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan ahí presente, ¿verdad? De hecho, hay una canción viejita de los años 80 que les puede ayudar con eso, ¿verdad? No lo voy a poner, por supuesto, pero aquí les voy a compartir. Okay, I will share the clip. Give me one second. Se pierde el chat, a saber qué se hace. Aquí está. Entonces ahí le dan clic a esa después que les acabo de compartir. Después, ¿verdad? Solo dele clic para que lo guarde porque si no, cuando terminemos se va a perder el chat. Bueno, ahí se les pierde a ustedes. Aquí sí queda grabado el chat. Todo lo que ustedes tienen en el chat queda grabado. Vaya, vamos a comenzar nuevamente. Alba Colombina Saavedra, España. Alba. No está. Presente. Ah, vaya. Sí, aquí está. Vaya, solo recuerden que tiene que ser rapidito porque como son 30, y ya se me acabó, tengo un minuto. Thank you very much, Albita. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you, Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you, Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you, Ann Cristel Marroquín Flores. Present. Thank you, Brenda María Meléndez. Brenda. Present. Thank you, Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you, Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lisette Rocha Carvajal.
Present. Thank you. Daniela Stephanie Luarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisette Pérez Cristales. Fátima Lisette. No está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you. Flor María García Bonilla. Flor María. No está. Helen Esther López Alfaro. Present. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Yvonne Patricia. No está. Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo. Present. Ok. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Bye. Fíjense que me parecen más. Sorry, más, teacher. Más usuales. ¿Perdón? ¿Quién habló? I'm sorry, teacher. Ivonne, es que se me desconecta cada rato esto. Vaya, entonces, okay. Cuando dijo mi nombre y quise decir present. Vaya. Gracias. Ok. Bueno, se me acabó el tiempo, chicos, pero muchas gracias por haberme acompañado. Les agradezco mucho. Así que we will meet tomorrow. Nos veremos mañana y cualquier consulta de la plataforma, apunte el ejercicio que mañana lo vamos a revisar. Así que thank you very much for joining. Y pues ahorita voy a la siguiente clase porque termino hasta las 10. Así que thank you very much for joining. Have a good night and I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿ok? Yeah. Take care. Excellent. Yeah. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.